Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública, a Televisión, un honor, un placer, un verdadero privilegio su sintonía. Yo como siempre, bien acompañado, bien acompañado. Todo rey necesita estar acompañado de una reina, la mía, reina acosta. Acosta mía, pero reina acosta. Sí que es un verdadero placer, <laughs> un verdadero placer poder llegar hasta ustedes cada semana y que nos permitan entregarle así de todo corazón información con la finalidad de que puedan utilizarla y progresar y desarrollar. Hoy vamos a tener un programa especial como siempre, hoy le voy a hablar en mi opinión pública de una secretaria y un asistente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué debo de hacer para convertirme en asistente si soy secretaria? Y si soy asistente, ¿qué necesito saber y tener? También en Trepalos y Puros le voy a hablar del torneo del Instituto Técnico Superior Comunitario, que tiene un torneo de golf el 22 de este mes en Metro. De ese torneo le voy a hablar. ¿Y usted? Vamos a hablar de la moda y la evolución y cómo podemos adaptarla a nuestras posibilidades. Además estará con nosotros Ángel Acevedo, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, una persona que conozco desde mi juventud, una persona bien preparada y que ha decidido dar un paso hacia la presidencia de la República. Vamos a escuchar por qué, con quién cuenta, su pensamiento y su historia. Si yo fuera usted, me buscara algo para digerir este programa, siempre le digo un maví, una botella de champán. Una copa de vino o puede ser un chocolatito. Usted decide, pero busque algo para que digiera este maravilloso contenido de Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Quédese con nosotros. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, Descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. Porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. con cada proyecto aprende sé curioso disfruta ese trabajo y siempre sueña en grande después del trabajo dedica tiempo para ti haz ejercicio olvídate del estrés mira películas haz algo nuevo ríe en el trabajo no dejes de visitar y disfrutar a los que amas el mejor acuerdo que puedes lograr es contigo mismo trabaja disfruta vive Business Mall de República Dominicana. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Saludos amigos, buenas noches a usted que nos ve los sábados a las 7 de la noche, o buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, a usted que nos ve a cualquier hora por Imagen Pública TV. Mi opinión pública es el segmento que nos toca ahora producir. Y hay una preocupación que tienen algunos de mis clientes cuando las empresas crecen. Los clientes que son emprendedores muchas veces inician sus proyectos y van incorporando una secretaria. Esa secretaria que cuando la empresa empieza a crecer debe tener otras responsabilidades, mayor desempeño, mayor nivel de habilidad tanto cognitiva como emocional, pues en muchos casos lamentablemente esos líderes, gerentes, dueños de empresa, tienen que cambiarla y buscar a alguien de fuera con mayor nivel. En ocasiones yo siempre puedo eh, opinar de que en ocasiones eso no es tan bueno, porque esa persona que se esforzó contigo, que tiene años contigo, que ha ido escalando contigo, también merece crecer contigo entonces esa persona tú deberías reentrenarla para que pase de ser una secretaria a ser una asistente de alto desempeño un asistente de alto desempeño tiene que tener habilidades diferentes a la que tiene una secretaria puesto que esa asistente de alto desempeño debe manejar habilidades tales como administración de tiempo manejo de crisis su imagen personal debe cambiar. Hay imágenes que el señor director me va a ir poniendo en este, en este segmento. Por ejemplo, ahí vemos un líder en algún momento o un cliente con las emociones descontroladas, eh, hablando alto, con, con emoción eh, de rabia. Y esa asistente, esa secretaria, que ya debe estar en un nivel de asistente, por el desempeño que tiene la empresa y el crecimiento que ha tenido, debe estar preparada para manejar esa crisis emocional de los clientes o de los mismos colaboradores, incluyendo a su líder. Esa asistente que tiene que manejar también oratoria persuasiva para convencer en momentos determinados a esos clientes o a esos colaboradores, también tiene que manejar negociación, porque en muchos casos... Esa asistente es el muro de contención entre el líder, el gerente, el presidente de la compañía y aquellos que vienen buscando soluciones. Mientras más entrenadas tenga a esas asistentes y mientras más conviertas a esas secretarias en asistentes, tu valor, tu tiempo será más rentabilizado. Muchos de los empresarios, muchos de los líderes, muchos de los gerentes, muchos de los dueños de empresas tienen que emplear su tiempo en solucionar cosas que una buena asistente bien entrenada pudiera solucionar. Por tanto, nosotros te decimos a ti que debes entrenar a esa nueva asistente, nueva secretaria o lo que fuese que tú tengas hoy porque aunque venga como asistente y tú la contrates como asistente, no necesariamente tiene las herramientas para el buen desempeño de su labor. Y nosotros hemos puesto en funcionamiento un nuevo entrenamiento, y precisamente así se llama, asistente de alto desempeño. Es un entrenamiento que dura apenas cuatro semanas, y en esas cuatro semanas... Nosotros vamos a trabajar, un grupo multidisciplinario de coaches y de consultores, en varias cosas. Número uno, enseñarle a ellas cómo persuadir e influir, cómo manejar el tiempo, cómo manejar las crisis, cómo reducir las interrupciones que en muchos casos no la dejan a, a ella y a usted avanzar. Cómo delegar, porque en casos ella tiene que aprender a delegar. Puesto que muchas de las asignaciones que usted a través de ella asigna a los demás, ella tiene que saber cómo hacerlo. Esa asistente que usted tiene tiene que saber también vestir correctamente. La vestimenta de una secretaria no es la misma vestimenta de una asistente. Y hay imágenes que nosotros vamos a poner en pantalla para que usted más o menos tenga una idea de cómo debería ser la vestimenta de una asistente efectiva. Esa imagen personal no solamente en su vestimenta, sino también en su peinado, en su maquillaje, tiene que ser producido. Y para eso hay que entrenarla. ella no sabe nadie le ha enseñado. Por tanto, no espere que ella tengan una correcta imagen personal, puesto que nadie le ha enseñado. Ni en la universidad le enseñaron, ni en su casa le enseñaron porque no son expertos. Tú tienes la responsabilidad de. Mandar, enviar a tu asistente, a tu secretaria, a reentrenarse en esas habilidades. Y fíjate, en pantalla vamos a poner el brochure para que tú veas que lo que estamos haciendo por tus asistentes, por tu secretaria, es razonable. 8 mil pesos es lo que cuesta este super entrenamiento, que tú lo puedes pagar en dos cuotas: 4 mil de inscripción y cuatro mil al finalizar el entrenamiento. Y con eso. Vamos a trabajar el balance de prioridades, el manejo del estrés, la asertividad y responsabilidades, la, el, el, lo que es recibir instrucciones y recibir personas en las oficinas. Puedes llamarnos, puedes escribirnos, solo para 10 personas, 10 secretarias que convertiremos en asistente de alto desempeño. Una de ellas puede ser la tuya o una de ellas puede ser tú. Que estás viendo y eres secretaria o eres asistente y quiere elevar tu desempeño. Nuestros números siempre están en pantalla en todo el programa. Búscanos en las redes sociales como don Mariano Abreu o imagen pública C, C de Consulting. Ahí estará toda la información que requieres para este curso taller de asistente de alto desempeño. Continuamos con más de Imagen Pública, Televisión, la hermosa, la bella, la inteligente. Reina Costa viene a darte consejos. Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Bella por Fuera. Y bella por dentro, soy Reina Acosta. Con el término evolucionar, señores, evolucionar es crecer, evolucionar es desarrollarse, evolucionar es aprender a manejarse con técnicas nuevas, con nuevas herramientas que nos permiten ir del estado actual a nuestro estado deseado. Generalmente... Evolucionamos cuando tenemos una necesidad, nos movemos cuando hay un nuevo requerimiento. Y desde los tiempos pasados, los Homo sapiens, por la necesidad de cubrirse del frío, comenzaron a vestirse con la piel de los animales que mataban. La misma necesidad los obligó a evolucionar y en el Paleolítico comenzaron a hilar y aprendieron a tejer. Y siguiendo la evolución, los egipcios comenzaron a crear. Nuevas técnicas características que lo llevaron a hacer texturas de alto nivel, generalmente de lino, para cumplir con los requerimientos de los altos estándares de los superiores. Y con esto les digo: ¿cuándo necesitamos crecer? ¿Cuándo necesitamos, en estos tiempos tan importantes, emprender? ¿Cuándo necesitamos llevar una imagen nueva? adaptarnos a nuevos requerimientos. Generalmente se dice emprendo, me desarrollo, progreso, soy altamente productivo y después puedo invertir en mí y en mi imagen. Pero la actualidad y los nuevos tiempos nos lleva a ir de la mano con el crecimiento y el primer impacto es llevar una imagen coherente. Una imagen acorde al desempeño y a nuestras nuevas metas y nuevos requerimientos. La moda evoluciona, la moda no es estática y las tendencias nos inciden en la adquisición de nuevos productos y nuevas modas, adaptándolas definitivamente, haciendo un consenso y un conjunto de todos ellos y adaptarlo y volviéndolo una moda bajo el tema de la individualidad. En los tiempos 70, las modas eran características. Grandes campanas, otras texturas, piezas muy marcadas, pero en ningún momento hacían alusión a los cuerpos. Simplemente se seguía la moda. Van cambiando, ingresando nuevos artículos, nuevos elementos, pero siempre con la finalidad de marcar una tendencia. Con los 80 cambian. Nuevos aditamentos, nuevas formas, nuevas texturas, colores, piezas más ajustadas, más sugestivas, vestidos muy pegados, las faldas tubo, colores, piezas o muy orgadas o muy ceñidas. Con los 90 seguimos la evolución, la, la época del jean, de los textiles, del blue jean, del denim, diferentes texturas utilizadas de diferentes formas pero siempre con una característica universal y los tiempos ahora nos requieren individualidad. Recuerden que va muriendo lentamente aquel que se resigna al hábito, a lo estático, al día a día. Muere lentamente quien se resiste a los cambios de marcas, de color, de alegría, de espacios. Los requerimientos nos obligan a movernos. La importancia de seguir la evolución a la moda y la tendencia es que la adaptemos a nuestras características, a nuestras exigencias o requerimientos. Algo muy importante que es adaptarlas a nuestra economía y sobre todo a la evolución que hacemos como seres humanos, a nuevos espacios, a nuevas profesiones a altos estándares de exigencias que nos piden y nos requieren para adaptarnos y acomodarnos a nuevos entornos. Vístete a los nuevos tiempos, vístete acorde a tus requerimientos, a tus características, a la forma de tu cuerpo, a tu economía y sobre todo acorde a los nuevos objetivos. Y cuando queremos hacer este consenso, entonces es... Tan importante estar de la mano de un diseñador que pueda llenar tus expectativas, que pueda cumplir tus requerimientos, que pueda adaptarse a tus formas, a tus deseos y a colores nuevos, que puedas incursionar en su vida. Y cuando hablamos de esto, hablamos de diseñadores, señores, que están a la mano con nosotros, personas que colaboran con nosotros, personas que pueden hacer realidad tus deseos. Personas que pueden jugar con tu presupuesto, con tus requerimientos, con tus deseos y, ¿por qué no?, con el nuevo atreverse de la vida que nos exige cada día más incluirnos y sentirnos cómodos con los espacios y con nuestro entorno. Pístete para el puesto que quieres, no para el que estás desempeñando en estos momentos. Esto fue Bella por Fuera y bella por dentro. yo soy reina acosta visto porque somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Si te está en ti. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento Entre Palos y Puros. Y hoy le voy a hablar en este segmento de un torneo que es precisamente un torneo benéfico, a beneficio de un Instituto Superior de Comunitario de República Dominicana que está haciendo un gran trabajo durante muchos años para que técnicos Salgan preparados para insertarse en el mercado laboral. Una de las cuestiones que tenemos aquí como problemática en República Dominicana es que mucha gente quiere estudiar eh, carreras profesionales, quiere salir licenciado, ingeniero, médico, pero sin embargo nos hemos descuidado, nos hemos descuidado con la capacitación técnica. El Instituto Técnico Superior Comunitario, que queda precisamente en San Luis, ha sido esa válvula eh, o ese laboratorio para crear técnicos y que salgan capacitados para laborar en las diferentes industrias y empresas. Pero ese instituto necesita recursos, no solamente lo que el Estado le provee. Y por eso la Administración ha diseñado un torneo de golf que va a ser realizado ahora el 24 de septiembre. Y yo estoy apelando a ustedes, los golfistas, para que nos acompañen. Ahí vamos a estar nosotros también. Y la tarifa para ese torneo es de 120 dólares o su equivalente, 6,800 pesos. Sábado 24 de septiembre en los Marlin, en Juan Dolio, en Metro Country Club, donde usted tendrá la oportunidad de, por esos 6,800 pesos, apoyar primero a esta institución y tendrá un kit del torneo, carrito compartido, desayuno y almuerzo, brindis y degustaciones, trofeos, rifas, música, para que todos los que vayamos a jugar en este maravilloso torneo pues nos divertamos y además tengamos la sensibilidad de que estamos haciendo un aporte a una de las instituciones técnicas más importantes de la República Dominicana y usted se va a sentir bien porque no solamente está invirtiendo en su coma en la vida, como yo le llamo, o sea, divertirse, reafilar la sierra, como le llaman otros, sino también que está aportando a que una institución de altísimo nivel como el Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC, pues pueda operar de manera eficiente. En el día del evento vamos a tener área de registro, vamos a tener FIT del campo incluido. El carrito por pareja, desayuno, almuerzo, degustación, quiere de patrocinadores, premiaciones, rifas, amenidades, música en vivo y habrá un puerco a la puya, o varios, porque vamos a hacer mucho, ¿verdad? Para que nosotros podamos disfrutar. El Instituto Técnico Superior Comunitario te invita, y yo también, y entre palos y puros, a que el 24 de septiembre hagas presencia en los Marlin de Metro Country Club para que apoyemos a esta institución que merece que gente como tú, que gente como yo, aportemos un granito de arena para que ellos puedan continuar operando de manera eficiente. Tu cita y mi cita es el 24 de septiembre. Allá nos encontraremos con mi gran amigo Carlos Mendieta, que es su director de este instituto, y de seguro disfrutaremos con todas las ligas que estamos invitando, golfistas viajeros, los Cucuyos, los Drivers del Este, entre otras, la liga del Club Naco, para que no se me quede, debo dejar de seguir mencionando, porque ahorita tú vienes y me reclama de que te dejé fuera y no te mencioné. Entonces, simplemente estoy invitando a todas las ligas, a todos los jugadores, para que el 24 de septiembre estemos en los Marlins apoyando a el Instituto Superior, el Instituto Técnico Superior Comunitario, el ITSC. Recuerde, no solamente es jugar, también es agregar valor, aportar a los jóvenes que serán mañana nuestro relevo generacional y para que sea un relevo digno debemos prepararlo. Continuamos con más de Entre Palos y Puros y con mucho más de Imagen Pública Televisión. Tengo la fibra, tengo el nitro el, el internet de el Win internet que acelera de una vez. Tus uh -huh. planes de 12, 24 y 36. Siente la libertad, de jugar y aprender. Internet uh -huh. que rinde para la familia entera. Solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa, cosa todo el mundo desde el niño hasta la abuela. Y vibre en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Conecta tu vida. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso, imagen pública, televisión, segmento principal, personal branding. Una marca personal es aquel que construye un legado, que por donde pasa deja huellas, que su legado incluso en muchas ocasiones sobrevive su vida. Una vez desaparece físicamente esa persona, esa persona todavía tiene presencia donde vivió, donde trabajó donde convirtió su vida en un hacer. Hoy tenemos una marca personal viva, una marca personal que yo conozco desde que era adolescente. Es de Cristo Rey y es uno de los hombres que ha trillado en la política un nombre, Ángel Acevedo. Muchas gracias, mi hermano Mariano. Estamos aquí para responder cualquier inquietud que ustedes puedan tener sobre nuestra candidatura presidencial y sobre nuestra historia y sobre nuestra forma de actuar y de ser en la República Dominicana. Así es, y lo primero que Ángel acaba de significar es que Ángel Acevedo tiene aspiraciones presidenciales por el Partido Revolucionario Moderno. Ángel Acevedo se ha propuesto ser presidente de República Dominicana y viene construyendo esa candidatura desde hace años y con un equipo ha visitado el país entero. El país entero ha recibido a Ángel, con el cual ha tomado café, ha conversado, le ha manifestado sus ideas, pero usted que es probable no lo conozca, porque vive fuera del país o porque todavía no ha tenido la oportunidad que, como yo le he tenido de conocer a Ángel Acevedo. Entonces vamos a permitirle a usted que conozca un poco de ese ser humano que se llama Ángel Acevedo. ¿Quién es Ángel Acevedo? Ángel Acevedo es un joven, hijo de, de dos campesinos, fallecidos los dos, mi padre y mi madre, de un campo de caballero de Cotuí. Y nací y me crié en el barrio de Cristo Rey. Y gracias a Dios y gracias a mis padres y también a una persona que yo lo considero un padre, aunque no carnal el expresidente Hipólito Mía, eh, fueron los que contribuyeron a lo que hoy es Ángel Acevedo. Un joven preparado académicamente, temeroso de Dios, un hombre social, un hombre que se maneja con la sociedad civil, que se maneja con los políticos y se maneja con todo tipo de personas, siempre defendiendo y salvaguardando la honestidad, la pristinidad y el amor a Dios, siempre. Preparación académica de Ángel Acevedo. Nosotros, eh, vuelvo y reitero, gracias a Dios, nos hicimos licenciados en contabilidad, nos graduamos en el año 1989, luego estudiamos Derecho, nos graduamos. ¿Dónde estudió? En la OIM. De ahí viene mi vinculación estrecha con el papá del Alfa hoy Binadero. presidente de la República y lo vi un adolescente. Y el presidente actual y Ángel Acevedo tienen una gran amistad de muchos años, mucho antes de él soñar de ser presidente de la República. Además de eso, estudiamos administración de empresa, graduado en la universidad OIM en tres carreras académicas. Pero además hemos estudiado fuera del país, tenemos posgrado, tenemos maestría y tenemos una experiencia de Estado muy amplia y en el sector privado también hemos sido Contralor General Hotelero, hemos sido Director Financiero, Administrativo. Trabajamos en una de las firmas más prestigiosas de este país, Sotero Peralta Asociado, ahí donde duramos 10 años acumulando esa experiencia. Y eh, trabajamos también en la Cámara de Cuentas, siendo uno de los funcionarios que ocupó las tres posiciones más y mera, dentro del área de la auditoría. Ángel, dijiste que eres temeroso de Dios. ¿Qué significa eso? Ser temeroso de Dios es tener los pies sobre la tierra y producir cosas positivas en una sociedad. Todo aquel que sigue a Dios, que cree en Dios, que ama a Dios evita por todos los medios situaciones difíciles. Por ejemplo, yo no puedo robar bajo ninguna circunstancia. Yo seré presidente de la República y no le pondré la mano a un solo centavo porque si me, si le pongo la mano a un solo centavo, peco. Número, número dos. Eh, amar a Dios y ser temeroso de Dios es no robar, no matar, no blasfemar. No atracar, no habla mal de lo demás. Eres. Porque cuando uno muere, que yo voy a morir cuando el Señor lo decida, hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. El que coge el camino del mal sabe que va para el infierno. El que sigue a Cristo, el que se sacrifique y siga a Cristo, vivirá eternamente para siempre. Entonces yo temo a Dios. No le doy mucha prioridad a lo material porque es un tiempo sumamente prestado. Mas, sin embargo, la vida eterna es para siempre. ¿Tú eres católico o eres evangélico? Anteriormente, yo me crié en, en la escuela de Cristo Rey con la monja. Yo era católico. Con hoy el evangelio. Sí, hoy en día eh, yo profeso la religión cristiana. Mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos. Yo no soy un cristiano a per se, así como lo es la esposa mía. Y como él, hijo sí. mío. Pero sí me he inclinado un poco más por la iglesia cristiana. ¿Pentecostés? Eh, no, no, la alabanza. ¿Alabar? ¿La alabanza? Ahora... ¿Quién es el, el pastor? El pastor Adam. Adam el pastor Adam. Adam. Sí, Adam. mi esposa ya mi, tiene 20 mi amigo, años. Mi amigo. Sí. Saludo pues. para mi querido hermano, amigo, el pastor Adam. Mi esposa es la secretaria durante muchos años, más de 20 años con ellos. Entonces, yo me he inclinado por ahí, pero... No importa los diferentes caminos, si no lograr al fin, el fin es buscar la salvación, sin importar por qué medio tú lo, lo logras. Hay una foto que yo quiero que el director me ponga en pantalla de tus hermanos. Ese que está allá arriba en el círculo ese era, fue, era Augusto. Ese fue un gran hermano tuyo, el que te. El ese que era, ese era primero mi amigo, segundo mi peluquero. Y todo el que ve este programa, que es de la Agustina, que es de Cristo Rey, que es de la Agustinita, que es del Ensanche de la Fe, saben perfectamente de quién le estoy hablando. Iba a destiempo, Augusto, una persona maravillosa, un hombre sin poses, abierto. Y a mí no me extraña que todos ustedes, incluyendo mi amigo el chino, compañero de karate, compañero de karate conmigo de Full Conta, eh, Salieran con deseos de integrarse a una sociedad y dejar una sociedad mejor que como la encontraron. Por eso, desde que supe que tú estabas en estos aprestos, te abrí las puertas. Porque yo sí sé de qué familia tú vienes y de cómo está compuesta esa familia en términos de principios y valores. Yo me alegro mucho y me siento orgulloso de quienes fueron mis padres. Y si volvieran a, a nacer, lo desearía. El papá nuestro y nuestra mamá bajo ninguna circunstancia permitían cosas indebidas. Por ejemplo, él era militar, era policía, él cobraba todos los meses, nos regalaba cada uno 10 centavos en aquel entonces. Y el mensaje que él nos decía a nosotros, si uno de ustedes tiene una riña o pelea con otra gente, yo puedo dejarle pasar cualquier cosa. Ahora el que me robe. El que atraque, el que haga algo indebido, sabe que conmigo no va a contar. Entonces, esa fue una propedéutica que nuestros padres nos enseñaron. Mi mamá era una mujer humilde, pero la mamá mía no aceptaba bajo ninguna circunstancia situaciones anómalas e irregulares. como le llamaban No, no lo padre. aceptaba. No. Recuerdo que el hermano mío Augusto, que falleció, que dormíamos en la misma cama y nos poníamos la misma ropa. Falleció fruto de un, un ahogamiento. Un, un, un ahogamiento. En un río, ¿verdad? Sí, sí, ahogó. Sí. Dormíamos juntos y nos poníamos la misma ropa. Una vez él quería irse con nosotros, por donde, está el antiguo, donde está el zoológico, que ahí había un sitio, un balneario, que le decían el cañón. Y una vez nos fuimos nosotros con unos amigos para allá y él quería y nosotros le dijimos que no, que no podía ir, porque era muy pequeño. Y él, ¿Él era el más pequeño. Usted? Él era el más pequeño y luego le sigo yo. Entonces, él, al nosotros no temperar y no llevarlo, nos chivateó con nuestro papá, con nuestro padre. Y déjeme decirte. La pela que nos dieron a mí, al chino, por nosotros irnos ese viaje a marotear eh, China y Guayaba y todo eso, fue una gran pela que nos, que nos dieron porque él le, le dijo a nuestro padre que nos fuimos sin el permiso y eso fue algo catastrófico para nosotros. Nos dieron una pela que yo no la olvido nunca, pero valió la pena de que esa pela me la dieran. Vamos a un corte comercial y tras la pasa vamos a entrar en política. Vamos a ver el perfil político de Ángel Acevedo, sus años de historia en los partidos que ha estado. ¿En cuáles partidos y por qué? ¿Y por qué en el PRM? ¿Y por qué la aspiración a la presidencia de la República? Vamos a ver cuáles han sido y quiénes son sus padrinos políticos. Permanezca con nosotros, Somos Imagen Pública Televisión, mi invitado, a una marca política, Ángel Acevedo, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Volvemos en breves. En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En CoopMAM, somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Apasionate con cada proyecto, aprende, sé curioso, disfruta ese trabajo y siempre sueña en grande. Después del trabajo, dedica tiempo para ti. Haz ejercicio, olvídate del estrés, mira películas, haz algo nuevo. Ríe en el trabajo. No dejes de visitar y disfrutar a los que amas. El mejor acuerdo que puedes lograr es contigo mismo. Trabaja, disfruta, vive. Acrópolis, el primer business mall de República Dominicana. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste Cónchole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plaga que tú tienes? Pila de data por pago, week. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, más data que En todas mis apps y en todo mi internet. De data win. Y a mí, y a mí. quiero felicitar a mi querido hermano Martín Polanco, que acaba de tener la primera parte de la gira que acaba de tener en Europa: Madrid, Barcelona, Italia, en, en Milán. Y además también está preparando la segunda incursión a Marruecos, Emiratos Árabes, Dubái, en su vuelta al mundo en Chacabana. Martín Polanco, un diseñador que prestigia a República Dominicana, llevando su marca a Europa, introduciendo también su marca a los países del Medio Oriente. Estoy orgulloso de ti, querido hermano. Continuamos con nuestro segmento personal branding y estoy conversando con Ángel Acevedo, un político, un ser humano, un profesional, un hijo de Dios y además un amigo. Ángel, ¿desde cuándo estás en política? Yo tengo aproximadamente 44 años en política. Yo recuerdo que en el año 1981, el expresidente Hipólito Mejía, me nombró en el Ministerio de Agricultura. En ese entonces era el presidente de la República, el doctor Salvador, Salvador Blanco. Jorge Blanco. ¿Y él era ministro de Agricultura? No, él fue ministro en el gobierno de don Antonio Guzmán ah, bueno, Posteriormente ya ganó Salvador, y Salvador le ofreció hacerlo embajador a él y mantenerlo en, en el ministerio por la labor que había hecho. Ya. Pero él no le aceptó ningún tipo de cargo. Y entonces, desde ahí, eh, el presidente Hipólito Mía vía a mi papá, que era un hombre de absoluta confianza en paz de cáncer, esa relación es mía directamente con el expresidente Hipólito Mía, viene por, originariamente por, el, por mi papá. Entonces, desde el 1981, estoy yo trajinando y caminando en la parte política, al lado del ingeniero Hipólito Mía y fundamentalmente teniendo como el guía el líder político al doctor José Francisco Peña Gómez, que yo tuve la tempestividad, la oportunidad de acompañar al doctor Peña Gómez en un gran recorrido en los Estados Unidos en el año noventa y pico. Y fui dirigido y fui invitado por el, el expresidente Hipólito Mía para acompañar al doctor Peña Gómez. Luego, eh, en el PRD, me mantuve durante todos esos años trabajando sin tregua y sin descanso sea, ¿Tu primer partido? El partido revolucionario el partido dominicano. Revolucionario. Claro, claro. Siendo mi, primer, mi único líder, yo diría el doctor Peña Gómez, y luego al fallecer el doctor Peña Gómez, entonces Hipólito Mejía se convierte en el padre, no biológico mío, sino en el padre político, en el trujamán, el asesor mío, se convierte en el padre político y en el, y en el líder político mío cuando fallece el doctor Peña Gómez. Pero mientras el doctor Peña Gómez estuvo en vida, yo era un incondicional seguidor del doctor Peña Gómez. Luego, cuando se produce la escisión, la separación entre el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el ingeniero Hipólito Mía, él me planteó a mí y a nuestros seguidores acompañarle en la formación del Partido Revolucionario Moderno. Y sin pensarlo dos veces, pues entonces vinimos junto con el, el presidente Hipólito Mía a constituir y a formar el Partido Revolucionario Moderno, del cual yo me siento orgulloso porque también soy fundador de este partido. Ángel, el... Partido Revolucionario Moderno, en apenas seis años de creado, ¿no? Asume al poder. Siete años. ¿Qué significó eso para ustedes? Yo soy un hombre muy sincero. El Partido Revolucionario Moderno es un partido flamante, nuevo, por su inauguración o por su génesis. Pero realmente está compuesto por hombre probo, hombre honrado y hombre pragmático y de mucha experiencia política. Porque venimos del Partido Revolucionario Dominicano ya con una experiencia de Estado, con una experiencia política. Y llegamos a un nuevo partido por, por, el, por el origen, pero real y efectivamente conformado por brillantes dirigentes con una vasta experiencia de Estado y una vasta experiencia política. ¿Como quiénes? Eh, bueno, el mismo es presidente de la República y Mejía, Fafa Tavera, Ramón Alburquerque, todos esos <laughs> dirigentes, venimos todos del Partido Revolucionario. Sin, bueno. en, sin embargo, ahora han dejado a Fafa y a Ramón Alburquerque fuera de la comisión, eh, comisión técnica, se llama? Comisión Ejecutiva comisión del Partido. Ejecutiva. Bueno, yo siempre he dicho que todo, en todo partido político se cometen errores. Es un error de esos Sí, desde mi punto de vista fue un error, porque tú no puedes eh, incluir en el más, en el, en el organismo más alto de un partido, gente que llegan ahora. Gente flamante. ¿Te refiere a, a Roberto Sarcedo sí. y a Ito Bisonó? Merecen estar, pero sin dejar fuera. Es que solo habían 58 posiciones. Eh, 60 posiciones, sí, pero sí. sin dejar fuera. Eh, ya. Sin las de, dos de ellos, había 58 más. Sí, pero no se podía dejar fuera esos dirigentes que fueron fundadores, experimentados. ¿Qué como, tuviera hecho? Como, si yo hubiese sido el presidente del partido, el líder del partido o el presidente de la República, yo hubiese hecho una conmisturación. Yo hubiese seleccionado lo mejor de los viejos con lo mejor de los viejos y hago un enlace y formo ese equipo con la experiencia y con la juventud y con las mujeres. Pero no se hizo de y esa no manera. Por eso es lo que hicieron, porque yo vi que integraron eh, nuevos eh, rostros en esa comisión. Sí, pero quedó cojo. Quedó esa decisión, quedó cojo. Lo ideal era meter la experiencia y meter la juventud. Quedó cojo. Ahora bien, yo respeto las directrices y las decisiones de la, del organismo del partido, porque yo nunca voy a nadar en contra de la decisión del partido. No lo comparto, lo respeto, pero no lo comparto. Yo no hubiese dejado ni a Guido, ni a Ramón Albuquerque, ni a Fafa Tavera, ni a, ni a ninguno de esos dirigentes, ni a Tony Raful, porque son fundadores y son íconos dentro del partido. Ok, incluyo a Hito. Yo no estoy en desacuerdo que Hito entre. Yo no estoy en desacuerdo que Robertico entre y que cualquier otro entre, pero sin dejar fuera. ¿Pero que alguien iba a tener que salir, eh, eh, Ángel? Porque son 60 posiciones. Lo que pasa es que hay, yo conozco el, el 100% de los que están ahí. <laughs> Adentro de los 60. Ahí hay muchos que todavía no tienen el background que tienen esos dirigentes. Están ahí, pero por la, por la razón que sea lo incluyeron, pero no tienen el background de un Ramón y Albuquerque. ¿Y no te refieres a Robertico ni a.? No, ni otros, a, otros. Otros, otros. Ahí hay del otros. Del PRM. Sí, del PRM que tiene menos background que, que Ramón Albuquerque, que, que, claro. que no lo voy a enunciar ni a mencionar porque yo soy un candidato presidencial, yo no quiero abrirme frente gratuito con nadie. Bueno. ¿Entiendes? Pero esa es la realidad. El presidente Luis Abinader, que asume el poder con grandes dificultades económicas, no dicho por él, dicho por Danilo Medina, en un discurso una vez dijo que él tenía, él lamentaba quien iba a asumir la presidencia posteriormente por la situación económica que tenía el país. Y después de eso vino una pandemia, y después de eso vino una guerra entre Ucrania y Rusia. En esas condiciones es que el PRM y Luis Abinader Corona y su staff... De ministros y directores generales asumen el poder. A tu juicio, ¿cómo ha estado manejando eh, ese gobierno el país? Bueno, yo al licenciado Luis Rodolfo Abinader lo he definido como un mago. Porque no todo el mundo tenía la cachaza de enfrentar una crisis mundial que laceró, obviamente, la economía, no solamente en Latinoamérica, Sudamérica y no en el mundo. Porque fue una crisis de salud que golpeó la parte económica y más los países de nosotros son pequeños. Entonces, Luis manejó de una manera excepcional y espectacular esa crisis. Luis en lugar de dedicarse a fortificar la economía de la República Dominicana de producir crecimiento económico en la República Dominicana, Luis en lugar de convertir a la República Dominicana en un crecimiento social, político y económico, tuvo que dedicarse a enfrentar esa crisis. En tal virtud, mucho de su programa tuvo que quedarse paralizado y estante. Ahora es que Luis tiene un poco de respiración estos dos años que termina, porque él se dedicó a enfrentar esa crisis. Desde mi punto de vista, Luis ha sido un fenómeno. Ha conducido este país de una manera espectacular. Yo me siento orgulloso de que Luis sea el presidente de la República y el presidente de nuestro partido y el presidente nuestro. De manera que yo felicito al presidente Luis Abinader por el gran manejo que le ha dado a la situación, a la crisis mundial y a la economía. Hoy en día, por ejemplo, el turismo ha prevalecido. La mayoría de los empleos que se habían perdido hoy han sido recuperados, pero también hay un equilibrio económico hoy en la República Dominicana, gracias al gran desenvolvimiento que ha tenido Luis Abinader como presidente de la República. No sé qué hubiese pasado si otro hubiese sido el presidente de la República. Mira, la revista estadounidense, America's Quarterly, eh, en un estudio que hizo, otorga al presidente Luis Abinader un 70% de aprobación del mandatario dominicano, muy distante de un 57% atribuido a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, quien le sigue en esa valoración. Esa valoración que vemos no es la valoración que se da a los presidentes centroamericanos, donde el primer lugar lo ocupa Bukele y el segundo lugar López Obrador. Me parece que la revista norteamericana dejó fuera a esos dos presidentes por su condición de, in de inclinación socialista pero la otra la otra encuesta eh, sida sí a Nayib Bukele como el número uno y además pone a, a López Obrador como el número dos y a eh, el presidente Luis Abinader Corona como el número tres lo cual también es bueno no esa, esa valoración que, que se hace en esa en ese informe sobre los primeros 100 días del poder eh, que se recogió ¿no? en, en el presidente del, de la presidencia de, de Latinoamérica y Centroamérica, te dice a ti, al igual que lo que estás opinando, que la valoración del presidente Luis Abinel es alta. Sin embargo, cuando vemos la valoración que se le ha dado al partido, es mucho más baja que la del presidente. ¿A qué entiendes tú que obedece eso? Eso tiene razones eh, hasta histórico, podríamos decir. Nosotros hemos tenido candidatos como fue en el año 78, Silvestre Antonio Guzmán. Cuando se hizo un parangón de la fuerza del partido y el liderazgo de don Antonio Guzmán, don Antonio le llevaba mucho al partido. Porque eso depende de la personalidad. Y del nivel de cada candidato. Casi siempre se da eso, de que un candidato esté por encima del partido. Porque la competencia entre los partidos es mucho más reñida y, mientras, y más competitiva que entre candidatos. Por ejemplo, si tú me presentas a Luis Abinader como candidato por el Partido Revolucionario Moderno, y me presentas a cualquier izquierdita, sin faltar el respeto en la República Dominicana, cualquier izquierdita, tú puedes estar seguro. Que la valoración entre esos dos candidatos presidenciales va a ser abismar a favor de Luis Abinader. Eso tiene un mandato de que la personalidad, el contenido, la capacidad, la honestidad. Por ejemplo, te pongo un caso. Luis Abinader ofreció al país darle una justicia independiente a la República Dominicana. Y él, que es la persona que de acuerdo a la constitución de la república le permite nombrar el Ministerio Público, la Procuraduría. Él dimitió a ese mandato y nombró a una persona totalmente independiente al Partido Revolucionario Moderno, independiente a Luis. O sea que él cumplió con producir eso. Número, número dos, Luis Rodolfo Abinader cuando se juramentó como presidente de la república, dijo ante el pueblo cuando juró. Dijo, es mi gobierno, es nuestro gobierno. Yo no aceptaré bajo ninguna circunstancia de que se cometa un acto de corrupción y que yo lo deje pasar por alto. El administrador de la lotería, que hasta que no se juzgue y se determine su culpabilidad, es inocente y tal como lo establece la Constitución de la República. Luis dijo que el que metía la pata le podía dejar pasar alguna cosa, por el que metía la mano, ¿dónde está el administrador de la lotería? Siendo de nuestro partido. Está en los tribunales, está preso. Porque Luis lo dijo en mi gobierno, yo no voy a aceptar de que se meta la mano ni que se haga cosa indebida. Todo el que lo ha hecho, lo ha, tú sabes lo que le ha pasado. Entonces, también el pueblo lo ve. Ve que Luis cumplió con su palabra, pero además de eso, yo estoy convencido que Luis no le pondrá la mano a un solo centavo. Que Luis tiene su problema En riesgos. la parte eh, económica, que también eres un experto ahí. Eh, ha mantenido el presidente Luis Abinader la estabilidad macroeconómica, el, el dólar se ha mantenido, se está desplomando en estos días, pero ha tenido eh, un, un balance a pesar de lo que ha pasado en, en las guerras entre Ucrania y Rusia, lo que ha pasado con el desplome de la economía a nivel mundial, el turismo ha aumentado en República Dominicana, eh, se ha hecho los eh, ingentes esfuerzos para que la siembra de los rubros más importantes y alimentos más importantes que van a la canasta familiar tengan un descenso en términos de, de precio y ahí vimos cómo nombraron a tu amigo y mi amigo Leonardo Faña Exacto. frente a Siembra RD, haciendo un gran trabajo, al cual felicitamos. ¿Cómo ves esa parte? ¿Qué, ¿Qué más pudiera hacer el presidente? ¿Qué se le escapa al presidente? Mira, Luis fue muy sabio. Quizás muchos compañeros de mi partido lo vean mal porque yo lo exprese. Pero yo soy un hombre que expreso lo que siento. Yo soy un hombre que digo la verdad. Soy un hombre veraz. Fue muy sabia la decisión de Luis de dejar el gobernador del Banco Central. Un hombre experimentado. Que hubo oposición en el partido. Pero es hombre, mucha, mucha, porque habían tres que aspiraban a esa posición con igual condiciones o más condiciones que el actual gobernador del Banco Central. Pero Luis fue muy, fue muy sabio en dejar a un hombre experimentado si no quiso inventar. Y créanme lo que eso ha permitido de que haya un equilibrio económico en la red. Porque el hombre sabe de eso. El hombre sabe por dónde entrar y por dónde buscar. Todo yo creo que fue una decisión muy atinada de parte de Luis de preservar el gobernador y la, goberna la subgobernadora del banco. O sea, esa fue una, una, posición, una decisión muy atinada. Pero otra cosa, Luis es un economista de fútbol. Luis es un conocedor de la economía graduado con honores y sabe de economía porque además tuvo la oportunidad de administrar empresas de ellos y eso le ha permitido a él tener un conocimiento económico y ha llevado el barco por un rumbo realmente directo y certero. Entonces, yo soy de los que creo que la economía en lugar de disminuirse, cada día se va a fortificar y se va a fortalecer. Porque tenemos un gran capitán, conocedor de lo que es la economía y conocedor de lo que es la finanza de la República Dominicana. Entonces, viendo todo este escenario que usted mismo plantea, ¿por qué Ángel Acevedo quiere reemplazar al presidente Luis Abinader? Por tres razones cardinales y fundamentales. Primero, y lo he reiterado en muchos programas, si usted, Mariano, se engancha a la policía como raza, usted quiere crecer, quiere ser sargento, capitán, mayor y quiere ser jefe de la policía. Número uno. Número dos, si usted estudia para cura, usted quiere llegar a ser cardenal y papa. Y yo soy de lo que creo que si Luis lo ha hecho bien y lo está haciendo bien, Ángel Acevedo puede superarlo y hacerlo mucho mejor. Además de eso, yo soy un hombre seguidor de Dios incondicionalmente y el tiempo de Dios es perfecto. Y la palabra en Ecclesiastes 3:1 que todo tiene su tiempo y su hora. Y yo soy de lo que creo, de acuerdo a lo que el Señor me. porque me dejó conducir por él. Entiendo que llegó el momento, llegó el tiempo, llegó la hora de que Ángel Acevedo llega a la presidencia de la República. O sea. No es que estoy en, en contradicción no está, con Luis Abinad, pero yo no entiendo que tengo. La, de la reelección. Yo no soy ni reeleccionista ni no reeleccionista. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Pero está a favor o no de que Luis se relija? No, no. Yo si, si él cumple con todos los requisitos dentro del partido, si él decide reeleírse y él pasa por el proceso de la convención y me gana a mí, le gana a Guido, le gana a Ramón y le gana a todo el mundo y él sale candidato, lo vamos a apoyar. O sea, ¿Usted quiere que haya convención donde Luis Abinader se equipare a ustedes en una convención? Diáfana, abierta, donde puedan votar las bases. No, que yo quiera, no, eso es constitucional y legal. Y si eso no sucede, no, es que, si es, si es, que es, es que una te... decisión de la Comisión Ejecutiva. No, eso es constitucional y legal. Eso no se puede quebrantar porque para eso están los tribunales. ¿Y si se quebranta? Eh, no se va a quebrantar porque ahí están los tribunales de la República Dominicana. ¿Usted México. iría a los tribunales de eso? Bueno, no déjame decirte, yo voy a la Comisión, a mí hay que contarme los votos. Y si no se hace una Comisión transparente, normal, que vote todo el mundo y me y me y me coartan la posibilidad de yo ser candidato. Claro que habría problemas, no conmigo con cualquier otro, habría problemas, pero eso no se va a dar. Que va a haber una ¿Te confía en las autoridades del partido No, actuales? es que es que obligatorio, es que la Constitución y la ley la ley electoral establece que hay que hacer comisión en todos los partidos. ¿Pero y... usted confía en las autoridades? Claro, claro que confío, claro que confío. Bueno, Ángel, muchas gracias. Igualmente, un honor. Mensaje final para tus seguidores, la gente del partido. Decirle a los PRMistas de la base, de la Dirección Media y de, y, de la, y de las Alturas, de que hay que preservar la unidad por encima de todo. Dividido no se gana unas elecciones. Yo estoy casi convencido, absolutamente convencido, que independientemente de quién sea el candidato, nosotros vamos a marchar juntos y vamos a ganar las elecciones nuevamente en, en el 2024. Sea con Ángel Acevedo, sea con Guido, sea con Ramón, sea con Luis que decida que no lo ha decidido todavía. ser eh, repetir con la religión. Pero yo estoy convencido que el Partido Revolucionario Moderno irá unificado y vamos a preservar el poder. Mensaje final. Y a ustedes, nos vemos en una próxima entrega de Imagen Pública Televisión. Como siempre les digo, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Mi invitado, Ángel Acevedo, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno y un servidor. Mariano Abreu y Volques por mi madre, le dan la despedida de este programa. Gracias por estar con nosotros.